Por favor, a recibir a la siguiente persona que va a cerrar la convención. Con ustedes, señores, lo voy a recibir como un samurái. Andresito Andrés Lara. Bueno, buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo los dejó Mauro? Ya los dejó listos, ¿verdad? Ok, el tiempo. Bueno, ya Dayan les habló bastante de educación. Mauro hizo esa intervención espectacular. Y ahora yo les voy a hablar de un tema que le estamos hablando a nuestra organización, que es tiempo de ganar. Normalmente, nosotros, creo que nosotros nacemos ganadores, pero nos vamos contaminando, así como decía Mauro. Y yo creo que en este momento ya es tiempo de ganar. ¿Quién acá le gusta ganar? ¿Quién acá le gusta jugar a ganar? ¿Cierto, Roger? Con Roger hemos jugado fútbol y yo no juego fútbol por jugar. Yo juego fútbol a ganar. ¿Ok? Y es una actitud. ¿Sí o no? Es una actitud. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar. Yo les quiero hablar un poquito de las cosas que he podido aprender en este tiempo que llevo en el negocio y sobre todo desde que somos diamantes. Yo lo que más gasto tiempo es pensando. Pensando porque algunos ganan, porque otros no ganan, no solo en el negocio, sino en la vida. Y quiero meterlos en el tema. Le das clic ahí a la próxima, por favor. Carlos Eduardo nos ha enseñado una cosa, que es todo funciona como un juego, ¿verdad? Y cuando él me dijo eso la primera vez, yo la cogí. Cuando él habla que todos los juegos tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del fútbol? Hacer goles. ¿Sí? Todos tienen reglas, todos los juegos. Yo no puedo ir y coger el balón con la mano. Todos tienen obstáculos. El fútbol 11 mechudos allá adelante, que no lo dejan avanzar a uno, un arquito chiquito. Pero los que ganan el juego son los que desarrollan más habilidades. Y de eso se trata la vida. El problema es que la mayoría de gente no sabe ni siquiera que el juego existe. La mayoría de gente no sabe que en la vida todo funciona como un juego. Que en las finanzas funcionan como un juego. Otros saben que el juego existe, pero no desarrollan las habilidades porque no entienden las reglas. Nosotros en la junta de negocios, cuando te hagas, sigue. Dale hasta ahí. Vemos esa lamineta del cuadrante de flujo del dinero. No voy a entrar en eso, pero todos sabemos que en el lado izquierdo del cuadrante están las personas que se mueven por seguridad. Que ahí está el 60% son empleados, el 5% son autoempleados, y el 95%. Y al lado derecho están, en ese lado derecho acá, está 4% empresarios, dueños de negocio, y 1% inversionistas. Los del lado izquierdo trabajan para un sistema o son el sistema, y el lado derecho tienen un sistema que trabaja para ellos. Desde donde yo lo veo, 95% no saben jugar el juego y solo el 5% saben jugar el juego, ¿verdad? Y vemos esta otra grafiquita que la hemos venido poniendo en las últimas juntas de negocios. ¿Qué pasa con una persona después de 40 años de trabajo? Acá hay mucha generación de. ¿Quién tiene acá menos de 25 años? Okay. ¿Cómo es tu nombre? Juan José, ¿qué edad tienes? 24 años. ¿Cuántos años le faltan a Juan José para pensionarse? Ayúdenme a decirle cuántos años le faltan a Juan José. Con la nueva ley, que salió en diciembre, 43 añitos. ¿Ok? 43 añitos. Entonces, para el 2057 podemos estar celebrando la pensión. Vamos, ¿sería chévere? ¿Quién cree que se va a pensionar? Pero bueno, las estadísticas dicen que los que trabajaron antes y se pensionaron, o sea que trabajaron más de 40 años, de esos, de cada 100, 54 están en quiebra, 36 están muertos. ¿Eso cuánto suma? 354, 90. 5 continúan trabajando, 95, 4 son financieramente independientes y el 1% son ricos. Vuelve la cifra. ¿Cuántos pueden jugar el juego? 95%. ¿Cuántos pueden jugar el juego? El 5%. La pregunta del millón. ¿Pertenecen al 5 o pertenecen al 95? ¿Ok? Dale la siguiente. En las charlas de inteligencia financiera yo hablo de esto.
de un libro que a mí me rayó la cabeza y me cambió la forma de pensar. Y se llama El hombre más rico que jamás existió. Eso lo escribió ese señor Stephen Scott. Cuando lo escribió se ganaba $600,000 mensuales. Había que leerlo, ¿sí o no? Y él dice que escribió en ese libro los principios que aprendió en el libro de Proverbios. No tiene que ver con religión, pero el libro de Proverbios es un libro que está en la Biblia. Y él aplicó unos principios, los leyó, los empezó a aplicar en su vida, los puso en ese libro y empezó a cambiar su vida. Él dice que para ser exitoso, o sea, para ganar el juego, tiene dos variables. De hecho, hay que ser diligente. ¿Ok? ¿Qué es lo opuesto a ser diligente? ¿Sí? Casi nadie sabe jugar el juego. Lo opuesto a la diligencia, la mayoría de gente cree que es negligencia. Yo creía eso. Cuando yo leí lo que él explicaba, que era lo opuesto a la diligencia, empecé a entender la película. Lo opuesto a la diligencia se llama naturaleza humana. No lo digo yo, está escrito en el libro. Y ahorita la van a entender ustedes. Naturaleza humana. La mayoría de gente es conformista. ¿Sabían eso? La mayoría de gente es perezosa. Y solo el 5%, ¿me suena la cifra? Es diligente. Y el 95% se deja llevar por esa naturaleza. ¿Coincide con la otra cifra? Y dice que ser diligente, era lo que yo quería saber, ¿cómo se es diligente? Ok, tiene dos variables. La primera variable, hacer las cosas correctas. La cosa correcta, las cosas, la actividad correcta. Y el otro 50%, hacerla correctamente. ¿Quién acá es empleado? Levante la mano. Juan José otra vez. ¿Ok? Juan José, pregunta. ¿Tú crees que en el trabajo que tienes vas a ser rico? Difícilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás violando el primer principio, que es hacer la actividad correcta. Y el segundo, hacerlo correctamente. Entonces la gente que dice, pues me meto al negocio, ah, bueno, dale así. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí por lo menos hago el 50%, hago la actividad correcta, que es residual, un negocio de ingresos residuales. Pero el problema es que la mayoría de gente no lo hace correctamente. Mientras estaba yo preparando, pues la charla ya lleva mucho tiempo, la inteligencia financiera, pero una vez que se demoró un vuelo en Cúcuta, me puse a buscar la estadística. ¿Cuánta gente es exitosa en la industria del network marketing? ¿Qué porcentaje de gente? El 5% otra vez. ¿Les parece coincidencia? No, no es coincidencia. Así funciona la vida. Dale al siguiente. Mira lo que yo saqué del artículo y mira lo que dice el artículo. 50% solo firman o hacen una primera compra. ¿Les ha pasado o no? ¿Sí o no? Pero eso pasa en toda la vida. ¿Cuánta gente se inscribe a los gimnasios, a los cursos de inglés, a las universidades y se rajan nada más comenzando? 20% solo llegan a la fase de motivación, coronar. Eso fue lo que les dejó la cultura, nos dejó la cultura del narcotráfico. ¿Creen que si uno está 3 meses en este negocio es una pirámide, es DNG o algo así, y va a coronar el negocio? Si no se hace rico en 3 meses, se salió. ¿Quién acá ha llevado más de 3 meses en el negocio? Ok, ya pertenecen al 30% restante. Ok, ya están. Pero de ese 30%, 15% se van rajando poco a poco. Y duran unos cuantos meses. Nacieron rajados, pero lo disimularon. ¿Ok? Queda un 15%. De ese 15%, 5 lo hacen los primeros 5 años y el 10% se demoran de 5 a 10 años. Y entonces uno dice, uy, no, está tenaz la estadística. No, es súper alentadora. Porque hace, claro, porque así funciona la vida. Pero hace un año salió una estadística del éxito de las personas de acuerdo con las actividades. Después de 10 años. Y miren cómo sale. Ahí la siguiente. Dice que... ¿sí? ¿Ok? Dice que de cada 100 personas, por ejemplo, el 7% de los abogados son exitosos después de 10 años. Más o menos el 9% de los médicos después de 10 años haciendo su carrera son exitosos. En promedio los profesionales tienen 8% de éxito después de 10 años. Los comerciantes independientes, el 12%
El 12% son exitosos después de 10 años. Pero los networkers, las personas que hacemos esta industria, las personas que se mantienen 10 años, el 85% es exitoso. Eso es súper alentador, ¿verdad? 10 años van a pasar con el negocio o sin el negocio, pero nosotros queremos que esos resultados sean mucho más cortos y queremos que sean ya. Y de eso es lo que vamos a hablar tan la siguiente. El comportamiento humano. De eso es de donde sale la explicación de todo lo que estaba diciendo Dayan, de donde estaba diciendo todo lo que estaba diciendo Mauricio. La vida funciona así. Si ven esa zonita amarilla, eso se llama zona de confort. Yo lo explico de esta manera. ¿Cuánto vale una buena casa aquí en Bogotá? Buena, buena. Mil. Mil millones, de mil millones hacia arriba. Digamos mil millones. ¿Cuánto vale un buen carro? 100. 150. Digámosle 100. ¿Cuánto valen buenos viajes el resto de la vida? ¿Pero una sola? Digamos que te gastes 500. Vamos a hacerla chiquita. 500 millones. ¿Cuánto sumó eso? 1.600 millones de pesos. Pregunta, señores. ¿Cuánto le sobra al final del mes? Piensa en la cifra. ¿Okay? Esa cifra es casi universal. ¿Un millón de pesos? ¿Cierto? A la mayoría de gente le sobra 1 millón de pesos al final del mes. Porque no importa cuánto te ganes. Financieramente lo que importa es cuánto te sobra al final del mes. ¿Un millón, verdad? ¿500 mil? Sí, 500 mil te pueden sobrar. Entonces la gente piensa, me sobran 500 mil pesos y yo quiero un estilo de vida que vale 1.600 millones porque así lo soñé desde que era chiquito. Y entonces yo hago la cuenta simple. Si yo divido 1.600 entre 500 mil, me da 3.200 meses. Y eso es sencillo, son 260 años mal contados. Entonces, ¿qué pienso yo? Si yo ahorro esos 500 mil pesitos, sin ir a buenos restaurantes ni nada, ahorro esos 500 mil pesitos, dentro de 270 años me compro la casa, el carro y me pego los viajes. ¿Qué dice el cerebro? No funciona, no me cuadra. Entonces, lo que hace el cerebro es buscar su naturaleza humana. Se va a la zona de confort. Y en esa zona de confort dice, ya no voy a pensar en casa, sino apartamentico, no voy a pensar en carrazo, sino en carrito, no voy a pensar en viajesotes, sino en viajecitos. Y se vuelve una vida de hitos, chiquitico, todo eso. Y me empiezo a relacionar con personas que están más o menos igual que yo, que hablan, que se quejan, que ven noticias. Porque ¿qué salen las noticias que en los periódicos? Gente que está peor que uno. Y entonces me hace sentir bien porque por lo menos yo tengo mi carrito, por lo menos yo tengo mi empleito. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es alrededor de esa zona de confort? Algo que se llama la zona de aprendizaje. Todos acá estamos en la zona de aprendizaje. Esa zona de aprendizaje nos hace ampliar esa zona de confort. Nos hace incomodarnos un poquito. Los viajes te hacen ampliar la zona de confort. Estás en la zona de aprendizaje. Por ejemplo, ¿quién ha pegado un viaje más o menos bueno en un buen hotel y cuando regresa a la casa la ve como maluca? Eso no es así. Hay que cambiar esto, ¿no? El televisor era más bonito, la cama, las almohadas, ¿ok? Porque cuando llegas se te incomoda esa zona de confort. Alrededor de la zona de aprendizaje está algo que se llama la zona de pánico. La zona de pánico es esa zona que ha sido alimentada por la educación tradicional de la que hablaba Dayan, por las creencias familiares, a veces creencias religiosas, que se te han grabado en el subconsciente y de acuerdo con todo ese miedo, te paraliza y tú no actúas. Y eso es lo que te hace reducir, poner hacia adentro la zona de confort. ¿Me estoy haciendo entender? Pero alrededor de la zona de pánico hay algo que se llama la zona mágica. Es donde están todos los sueños que tú tenías cuando eras pequeño. Todos los sueños que están metidos en tu corazón. Que yo creo, desde mis creencias personales, tú tienes todos los dones y talentos, todos nacimos con los dones y talentos para llegar a la zona mágica. Pero no lo hacemos porque estamos contaminados, como el ejemplo de Mauricio, y por eso nos llenamos de miedo y no actuamos. Y siempre, solo el 5% se atreve a atravesar esa zona de pánico y llegar a la zona mágica.
¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es la película? Yo veo de la mayoría de nosotros. Todos estábamos ya en nuestra edad laboral, cómodos, resignados a un estilo de vida, frescos, ahí como zombies. Cuando de pronto llega alguien y nos dice, le tengo un negocio, y se nos tira la vida. ¿Quién estaba en la zona de confort antes de hacer el negocio? Yo estaba apreciado con mi empresa. ¿Por qué nos desbaratan la vida? Sencillo, porque entramos al negocio y nos hacen un paseíto por la zona mágica. Nos muestran el estilo de vida, los diamantes, nos muestran que hay personas que comenzaron peor que nosotros y miren cómo vive, miren la casa que tienen, miren el carro, miren los viajes. Y te dicen, y tú también lo puedes lograr. Si atraviesas la zona de pánico y llegan y te devuelven. Pero ya no a la zona de confort. ¿Te devuelven a dónde? A la zona de aprendizaje. Acá. ¿Verdad? Y desde ahí en adelante, tú dices, no me puedo volver a quejar. Eso es lo malo de conocer el negocio, ¿sí o no? Porque si uno no puede decir que es que no he tenido oportunidades, no es que no nací en una familia rica. No. Te pintaron un negocio donde todos comenzamos igual y depende de nosotros si atravesamos la zona de pánico o no. ¿Se entendió o no? Ok, dale así. Eso es lo que es la zona de confort. Es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Y ahí está el 95% de la gente. Tenemos un vehículo que nos ayuda a pasar ahí. Dale la siguiente. Y eso va para atrás. Ok. ¿Dónde está el tema? En nuestro sistema de creencias limitantes. En el subconsciente está una información donde están las creencias. Y lo que crees define lo que piensas. Lo que piensas define cómo actúas. Y cómo actúas, tus actos definen tus resultados. ¿Qué es lo que hay que cambiar si quieres cambiar tus resultados? El sistema de creencias. Y ahí es donde trabajamos nosotros y es lo que decía Ayan que hace nuestro programa educativo. Dale lo siguiente. Creencias limitantes que perjudican. ¿Es normal vivir así? Yo le explico a la gente. No es normal, es común, pero es diferente lo normal a lo común. ¿Ok? Así debe ser. Igual así está la mayoría. Así fue como me enseñaron a mí a trabajar. La actividad, ahí soy incrédulo ante nuevas opciones. Yo viví eso durante años. ¿Por qué? Porque yo tenía, dale la siguiente, un sistema de creencias frente a los negocios totalmente diferente. Porque yo fui a la universidad a que me enseñaran a cómo hacer los negocios. Pero lo que no sabía es que me lo enseñaron personas que nunca habían montado negocios. Tenía creencias sobre la riqueza. Yo no me daba cuenta que yo rechazaba el dinero. Ustedes van a decir, pobrecito Andrés, pero pregúntate qué sistema de creencias tienes grabado en el subconsciente. No en el consciente, porque nosotros estamos en el negocio y estamos pensando en las cosas en el consciente. Lo importante es lo que pasa en el subconsciente, lo que está grabado ahí. Dale a la siguiente. Viejas creencias. En el milenio pasado, esto era la imagen de éxito. ¿Sí o no? Tener billete era ser exitoso. Así tú no tuvieras tiempo. En Medellín, un host que tuve hace poquito en la preconvención de Medellín, él decidió hacer el negocio, es un host, tiene 20 y pico de años, pero su papá tiene 60 y pico, fue médico, cirujano, muy exitoso, pero no quiere repetir el modelo del papá, porque el papá lo único que hizo fue plata. Porque eso era éxito en la época anterior. Ahora éxito es totalmente diferente. Dale a la siguiente. Eso era creencias que muchos teníamos grabados en nuestro subconsciente. Por ejemplo, a mí me dijeron, ve a la universidad y sé muy bueno. Entonces, yo fui a la universidad. Bueno, la verdad, yo fui nerd desde chiquitico. Sí, sí. Desde primaria, bachillerato, universidad. Yo no hice amigos hasta séptimo semestre. De verdad, yo solo iba porque a mí me dijeron que tenía que ser el mejor. Y así me comporté toda la vida. Y yo estudiaba con dueños de empresas grandes, hijos de dueños de empresas grandes, que eran unos vagos. Y yo solo los criticaba a ellos. Porque ellos iban allá y no le ponían atención al profesor. Entonces yo me sentaba muy juiciosito a poner atención mientras ellos les imponía. Yo no entendía la película. Ahora se les explico. Dale la siguiente. Yo entendía que los negocios se formaban así.
Entonces, desde los como 18 años monté mi primera empresa. Y entonces, ¿qué hice? Como me enseñaron en la universidad desde el primer semestre, me endeudé con el banco. ¿Sí o no? Contraté empleados. Me tenía encima a los acreedores, a los proveedores, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese era mi sistema de creencias. Dale el siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Y qué tiene que hacer todo el mundo para empezar a tener éxito en el momento de eso? ¿Ok? Para eso me trajeron a mí, para contarles cómo era la película. Porque si yo pude, cualquiera, ¿sí o no? Lo que tengo que hacer es primero identificar cuál es mi patrón mental. El problema es que la mayoría de gente no lo identifica. Cuando yo empiezo a pensar qué pienso sobre los negocios, qué pienso sobre el dinero, qué pienso sobre la riqueza, qué pienso sobre mí, qué pienso sobre el éxito, yo empecé a remontarme y yo decía, y yo tengo unas creencias tenaces. Y hay gente que tiene unas creencias tan fuertes que repele el dinero. Hay gente que dice que el dinero es sucio. ¿Alguien ha escuchado eso? La vez pasada le dijeron a mi hijo que estaba jugando con una cosa, le dice, cuida las cosas porque es muy duro ganar dinero, es muy difícil ganar dinero. Yo le dije, ¿por qué le pone esa apellido a la frase? Dile, cuida las cosas. ¿Pero por qué? Porque ganar el dinero es difícil. ¿Por qué le tienes que decir eso? Pero eso se le empieza a meter en la cabeza a los niños. ¿Ok? Después de que yo identifico el patrón, yo tengo que ser consciente de cómo eso me afecta. Después, yo tengo que empezar a hacer algo que se llama la disociación. ¿Qué es la disociación? Entender que a mí me pusieron ese archivo, pero yo puedo cambiar el archivo. Punto. Y después empezar a hacer un proceso de reprogramación, que es lo que hacemos acá, en el negocio. Dale la siguiente. ¿Listo? Pásalo. ¿Quién vio al señor que estaba ahí? Levante la mano el que vio el señor de barba. ¿Ok? Levante la mano el que vio la pareja que estaba ahí. ¿No más? ¿Quiénes vieron la...? Vuelve a pasar, por favor. ¿Ok? Devuélvela. ¿Quiénes ya vieron a la pareja que estaba en la puerta? Una niña. ¿Más? ¿Quién todavía no lo ha visto? Fresco. No, volverse a la pareja. No, pero es que no veo. Ok, como el 40%. Pónganse otra vez. ¿Sí ven la pareja? El señor de sombrero allá, con la señora ahí. Ah, sí. ¿Quién vio el perro? ¿Ok? Ahí sí está. Yo no veo. La mano es el perro. Ya todo el mundo la vio, todavía falta alguien. Ok, dale así. La... No. Ya casi todo el mundo los veo, ¿sí o no? Me la envía al correo, por favor. Al principio uno los ve, otros no lo ven. El que tú no los veas no quiere decir que no existan, porque ahí están. Eso empezó a pasar con el paradigma de la nueva economía hace muchos años, cuando llegó el negocio acá a Colombia. Yo admiro a Eduardo, a Claudia, a Mauricio, porque en esa época, imagínense, cuando le hablaban a uno de Network Marketing, que decía uno... Uno no podía buscarlo en internet, imagínense, muchachos de generación Y. Entonces había que creerles a ellos. Ellos lo vieron, yo me demoré 5 años en verlo. Hasta que fue obvio. ¿Cómo se hizo obvio? Cuando yo vi los resultados de ellos. ¿Ok? ¿Qué tengo que entender? ¿Cuál es el paradigma ahora que tengo que grabar en mi subconsciente? ¿Qué es éxito en la nueva economía? Éxito en la nueva economía es cuidar la salud. Éxito es viajar por el mundo, tener tiempo para la familia, pero para eso yo entiendo que tengo que tener ingresos residuales, trascender en otros. Ese señor que hacía dinero en el milenio pasado, de pronto tenía dinero, pero no había trascendido en nadie. Todo el mundo quería que se muriera rapidito para que le dejara el billete. ¿Sí o no? Así funcionaba. Si yo ya empiezo a entender el paradigma, que qué es ser exitoso ahorita, yo busco un vehículo diferente. Pero con un empleo tradicional yo puedo trascender, puedo viajar por el mundo, puedo tener tiempo para mi familia, ¿no? Entonces yo tengo que buscar actividades que me generen ese éxito. Dale la siguiente. Eso ya es obvio para la mayoría de gente, un negocio en tendencia, ya todo el mundo lo está empezando a ver. Dale la siguiente. Pero yo voy a entender cómo yo gano el juego, que era lo que les hablaba. ¿Cómo yo pertenezco a ese 5% para ganar el juego? Era la pregunta que yo me hacía cuando comencé el negocio en el 2001. ¿Cómo yo hago para ganar el juego? Yo tengo que entender cómo funciona esto y tengo que entender que el tema es apalancamiento. ¿Apalancamiento en qué? No en el dinero
que yo pido prestado en el banco como lo hice yo para endeudarme en esas cantidades para montar una empresa de 7 empleados. No teniendo un local, pagando prestaciones, no haciendo ese tipo de cosas. Yo tengo que apalancarme en el dinero de otros, por ejemplo, en el capital de Amway, en las redes. Nosotros tenemos redes, nos llega cheque por 14 países. Nosotros nos estamos apalancando en redes, por eso tenemos tiempo para nosotros. Nos apalancamos en qué más, en el programa educativo, en los audios y sobre todo en los eventos. Es algo crossbred. Nosotros ahorita acabamos de calificar Latino Fundador ya, así, no pasen estos meses por equivalencia en Estados Unidos, sin ir a trabajar allá. ¿Saben por qué? Porque está, en Estados Unidos también hay programa educativo y también hay eventos como este y como el que va a haber el próximo fin de semana. Y este fin de semana, hace 8 días, estaba toda nuestra organización en la convención de Orlando. Todos cambiando su manera de pensar. Todos cambiando la información que está en el subconsciente. Ellos están creciendo. Y mientras tanto, ¿yo dónde estaba? Acá. Cuando yo empecé a entender el apalancamiento, yo dije, el truco está en los eventos. Entre más personas, primero yo tengo que meterme en el evento. Ahorita les explico cómo funciona. Y segundo, yo tengo que hacer que la mayoría de gente que quiera cambiar su vida vaya a los eventos. Porque el evento hace lo que uno no puede hacer por ellos. Desde que yo empecé a entender la película, yo empecé a promover más y a promover más y a promover más. Dale la siguiente. ¿Qué es el poder de los eventos? Yo les decía que yo tenía la creencia que ir a la universidad y ser el juicioso y no hablar con los vagos era el éxito. Hasta 1997. ¿Qué me invitan a hacer mi primer curso de programación neurolingüística? A Cali. Cuando yo voy allá y empiezo a aprender los principios de neurolingüística, me dicen, la neurolingüística salió algo que se llama el rapport. ¿Qué es el rapport? Rapport es espejeo. Es la espejeo. Es la base de la PNL. Nuestro cerebro, nuestro inconsciente siempre está buscando imitar a la gente que está alrededor nuestra. Y al final terminas comportándote y teniendo los resultados de las personas que están a tu alrededor. Por eso las mamás te decían, mira con quién andas y te diré quién eres. Por eso nos dicen en el negocio que tú terminas siendo como las 10 personas con las que te rodeas. Yo llegué a la universidad, del curso, otra vez a la universidad, y me la empecé a pasar por los vagos. No porque ellos eran los vagos, porque ellos me empezaron a explicar una cosa sencilla. Ellos no le iban a hacer caso al profesor. Ellos le iban a hacer caso a sus papás, porque los papás eran millonarios. Tenían empresas. Y ellos estaban allá por tener un título y que los empleados no les dijeran nada, sino les justificaran lo que porque habían estudiado. Pero ellos estaban claros que el que les iba a enseñar a manejar el negocio era el papá. Entonces yo empecé, como yo no venía de una familia de altos recursos, yo dije, yo quiero saber cómo se comportan ellos en todas las áreas. No era por ser vago en la universidad, sino yo quería salir a compartir con ellos, por ejemplo, en paseos, para saber cómo se comportaban. Yo quería ir a restaurantes con ellos para ver qué pedían, cómo se comportaban con sus empleados, cómo se comportaban con todo el mundo. Y ahí mi día empezó a hacer clic. Porque empecé a entender por qué era el principio de la asociación. ¿Tú quieres ser diamante? Pásatela con diamantes. Empecé a entender todo lo que significa los canales de percepción. Y cuando vi eso y entré a hacer el negocio, todo me hizo clic. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos en la PNL que nosotros nos comunicamos en frecuencias. Hay personas que están sintonizadas en 88.9 y otras que están sintonizadas en 94.6. Y entonces van a hablar y no están en la misma frecuencia. Y entendí que si yo me sintonizaba con la frecuencia de la gente exitosa y empezaba a hacer el rapport, yo terminaba siendo exitoso. Y entonces empecé a decir, ¡ay, pues madre! Ya entendí por qué la convención. Porque cuando yo voy a un evento de esos, eso está lleno de diamantes y de esmeraldas, y ellos empiezan a hablar en una frecuencia y empiezan a transmitir la frecuencia a todo el mundo y todo el mundo se empieza a comunicar igual. Es algo que uno no sabe qué está pasando,
Porque lo que pasa no pasa en el consciente, en el inconsciente, sino pasa en el subconsciente. Por eso cuando uno va a una convención, no le puede explicar a los que no fueron a la convención. Porque cuando uno sale a la convención, uno sale en una frecuencia diferente. Y cuando se va a tratar de comunicar con el otro, hace cortocircuito. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué es lo que yo empecé a buscar en las convenciones? Empezar a pensar como pensaban los oradores. Cuando empecé a ver eso, dije, yo pagué un billetal por ir a ese curso de programación neurolingüística. Y cuando voy a una convención me vale 160 mil pesos, muchísimo menos de lo que pagaba yo en esa universidad, y empezaba a tener un resultado totalmente diferente. ¿Te das cuenta? Mira, la convención vale 160 mil pesos. ¿Tú crees que vale la pena pagar 160 mil pesos por cambiar tu frecuencia? ¿Por empezar a cambiar la información que está en el subconsciente? Eso no es para ir a motivarse. Eso es para ir a cambiar la información que te va a cambiar los resultados. Acuérdate, te cambia la información, cambia los pensamientos, cambia las acciones y cambia el resultado. Yo soy resultado de convenciones. Yo creo que todos los diamantes somos resultado de ¿qué? De convenciones. Y empezamos a hablar en una frecuencia diferente. ¿Cómo crees que es la frecuencia que se vive en un club de diamantes? ¿Quién quisiera estar en esa frecuencia y vivir eso? Tienes que ir a las convenciones para empezarte a sintonizar. Dale la siguiente. Mira, esto es un... Ustedes de pronto han visto estos resultados, estos datos, pero esto es la confirmación de lo que yo les estoy hablando. Después de que una persona va a la convención, esto es lo que pasa si una persona no va a la convención o si va a la convención. Si no va a la convención, por ejemplo, solo el 3% de la gente que no va a la convención auspicia después. Si no va a la convención, la productividad del año siguiente es de 35 puntos. Contra la productividad de los que van a la convención, que es 246. Que hacen más de 300 puntos, si van a la convención, el 84%, pero si no van a la convención, el 19%. ¿Por qué? Porque se va a empezar a filtrar la gente que se va a ubicar en esos grupos que yo les dije al principio del 50, 30, 25. ¿Se entiende? ¿Tú quieres pertenecer a los que fallan? No vayas a la convención. ¿Quieres empezarte a meter en el grupo del 15%, ese 10, ese 5? No puedes fallar a la convención. Eso es obvio, las estadísticas lo dicen. ¿Está claro? Dale la siguiente. Lo que les decía. Tú lo que vas a instalar en la cabeza con la en la convención es un programa que hace que ganes el juego. Instalarlo en otra instancia es muy difícil, porque la convención va a hacer lo que no puede hacer nadie por otra persona. Porque la frecuencia que se empieza a generar es totalmente diferente. Dale la siguiente. ¿Cuánto me queda? Oh, madre. Por ejemplo, en mi organización está un señor que se llama Rodrigo Silva, dueño de Papas Super Ricas. Él es muy exitoso en los negocios tradicionales, muy exitoso, sabe muchísimo de mercadeo. Ustedes van a ver las enciclopedias de mercadeo, sabe muchísimo. Y no creía en esta industria. Yo no lo podía convencer a él llevándolo a una junta de negocios, ni dándole el plan uno a uno. Yo lo que hice fue, yo le promoví la convención. Le dije, entra, y después me cuentas qué piensas. A la mitad de la convención, el hombre estaba loco. Estaba tostado de todo lo que había visto en la convención. Y dice, hacia allá va el mercadeo. A eso yo me voy a dedicar. Ya sé, y en esta convención que viene, este fin de semana, lo vamos a reconocer con la esposa como nuevos esmeraldas. ¿Cómo más hubieras podido tú hacer que una persona de ese nivel hubiera entendido este concepto? A través de una convención. Porque es que las convenciones son poderosas. ¿Ok? Dale la siguiente. Creencia en nosotros. Ese era yo cuando comencé el negocio. Pesaba 55 kilos y tenía pelo. ¿Ok? ¿Qué tuve que yo hacer? Empezar a cambiar la creencia en mí mismo. Dale la siguiente. Igualdad de oportunidad. ¿Qué me hizo cambiar a mí la creencia en mí mismo? Las convenciones y otra cosa. ¿Dale? ¿Dale aquí? Mi hermano Mauricio. Porque así era cuando comenzó el negocio. Entonces dije, si mi hermano puede, yo también puedo. Dale la siguiente. ¿Ok? ¿Dale? Lo otro, creer en los otros. Cuando yo fui a la primera convención, fue porque
Yo era amigo de Alejo Higuera, el primer diamante de Colombia, de rumba. Amigo de barrio. Y yo sabía que Alejo no había hecho sino primer semestre de universidad. Y cuando yo voy, y decía, eso no funciona. Yo lo que iba a la universidad, a las convenciones era vender comidas, que era mi empresa. Y yo, mi primera convención que entro es el reconocimiento de Alejo. Eso hizo un impacto tan fuerte en mi sistema de creencias que yo dije, acá me quedo, porque si Alejo puede, yo también puedo. Y luego empecé a entender que el truco del negocio era creer en que todo el mundo podía hacerlo. ¿Y qué empecé a hacer? Llevar el mayor número de personas, no importando de qué condición económica fuera. Yo no quería cambiar a las personas, yo lo que quería era hacer que cada persona sacara lo mejor que él tenía de ellos, que tenían de ellos. Y eso no lo podía hacer yo. Eso es lo que iba a hacer, era la convención. Y entonces, ahí viene la frase de Pedro Guardiola, no hay que intentar cambiar a los jugadores, cada quien es como es. Hay que buscar el botón que los enchufa y saber que ese botón es diferente en cada uno. Cada persona va a ver algo diferente en la convención. Pero en cada convención hay algo que te aprieta el botón a ti y es lo que te dispara a ganar. Dale la siguiente. Esa señora se llama Leonor Carvajal. Yo la conocí en Ciudad Bolívar a los 57 años, ganándose 400 mil pesos. Y tú hubieras podido decir, pues no le promuevo la convención porque pobrecita, vale 160 mil pesos, casi lo que recibe en 15 días. Ella fue a la convención, ella fue uno de los grupos que fue de Ciudad Bolívar a la convención. Fueron como unos 10 personas. De todas las 10 personas que fueron a esa convención, o son esmeraldas, o son diamantes, o están calificando a diamante. Todas las que fueron a la primera convención. En Ciudad Bolívar entraron como 5.000 en el primer año. Y a las otras no le promovemos convención. Las que fueron a la convención fueron las que terminaron calificando. ¿Vale la pena ir a la convención? Esta señora el próximo mes califica como nueva diamante. ¿Ok? ¿Vale? Cierro con esto. En nuestro sistema de creencias, hace unos años cuando llegó el negocio a Colombia, ¿qué se hablaba de Colombia? Solo cosas negativas. ¿Qué se exportaba de Colombia? Solo cosas negativas. Y es muy lindo ver un periódico colombiano El Tiempo, el 20 de julio, sacando esta imagen. ¿Saben qué hicieron los de la Selección Colombia y qué están haciendo todos los deportistas? Cambiando nuestra creencia sobre nosotros como colombianos, porque antes no nos creíamos ganadores. Y ahora cada vez nosotros nos estamos dando cuenta que ahora es el tiempo de Colombia, el tiempo de ganar. Dale la siguiente, la anterior. La Selección Colombia, Nairo, la Selección de Patinaje, Mariana Pajón, dale. Ibargüen, Giraldo, ya se volvió normal que ganemos, ya se volvió normal que Shakira cante en las finales de los mundiales, ¿sí o no? ¿Saben quién es ese muchacho? Andrés Barrera. ¿Barreto? ¿Andrés Barreto? El Mark Zuckerberg colombiano. Mark Zuckerberg. Es el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, pero es el colombiano. Fue el primero que montó una plataforma de streaming en el mundo. Es millonario, tiene yo no sé cuántas empresas y tiene 28 años. Y él está apostando a la innovación y al emprendimiento en Colombia. Porque los colombianos nos estamos acostumbrando a ganar. Dale la siguiente que con esto termino. Son datos importantes de Colombia para que saquemos pecho, porque llegó el tiempo de ganar de Colombia. Llegó el tiempo también, el tiempo tuyo. Porque antes, ¿qué se hablaba de Colombia? Cosas negativas. Pero ahora, dale la siguiente, en cada convención de habla hispana, si quieren que sea exitosa, tiene que haber un colombiano. Y esos son orgullosamente colombianos. Tú eres de la misma raza. Tú tienes la misma sangre. Lo único que tienes que hacer es cambiar lo que está mal. Tu sistema de creencias. Ya no puedes decir que no funciona. Ya no puedes decir que el negocio no es para ti. Lo único que tienes que saber es que si asistes a la convención, ese sistema de creencias empieza a cambiar. Y que muy pronto, en alguna convención, te van a estar reconociendo también como diamante. Y vas a salir portando la bandera de Colombia, orgulloso de este tricolor. Orgullo patrio para todos nosotros. Pues vamos al club de diamantes, muchachos. Hey,
somos Tribus Team.